Un individuo que efectivamente mantiene contacto con partidos políticos que no han condenado el terrorismo y que provienen de grupos terroristas. Y lo lamentable es que en este momento el gobierno español representa al Estado español, nos representa a todos los españoles, y resulta que estamos tomando partido en un conflicto en el que no deberíamos tomar partido, porque además hay muchas cosas que no están claras y porque además, en todo caso, lo que tendríamos que hacer es tratar de mediar, no de ponernos con unos y magnificar los desastres que están haciendo unos y minimizar los desastres que a lo mejor están haciendo, digamos, que están haciendo otros. Ahora, lo del señor Guterres es que es como para pedir su dimisión, porque si una cosa se supone que tiene que hacer la ONU, no todas las maldades y las meteduras de pata y las intromisiones en las soberanías de los países que está haciendo, sino que una de las cosas para las que se creó la ONU era precisamente para resolver estos conflictos. Con lo cual, si alguien tiene que ser escrupulosamente neutral y tratar de no tomar partido y tratar precisamente de mediar, es este majadero con diploma que demuestra exactamente que la ONU es lo que muchos llevamos mucho tiempo diciendo, es decir, un puñetero chiringuito con unos intereses completamente diferentes a los que teóricamente generaron su creación. O sea, en este momento pues la ONU es un chiringuito, un auténtico chiringuito. Entonces me duele muchísimo más, o sea, es que lo de Sánchez, hombre, me duele como española, pero es que no espero otra cosa del tipo. Pero vamos, la ONU en este momento lo mejor que podíamos hacer era demolerla, porque no vale para lo que vale, para lo que se supone que era, y encima se está dedicando eso a imponer una agenda absolutamente liberticida y absolutamente totalitaria, incluso yo diría que genocida.